agradecer a los organizadores la ocasión que me dan de visitar de nuevo esta hermosísima tierra, esta bellísima ciudad, estas encantadoras gentes, a pesar de que al hacerlo me ponen, como siempre, en una situación para mí muy enojosa. Enojosa porque cada vez me cuesta más hablar, quizá porque cada vez tengo más perplejidades y más inseguridades. De modo que, sinceramente, gracias, aunque es un reto. Reto redoblado por el título que me han endiñado, porque no sé si ha sido consciente o inconscientemente, pero yo a veces he pensado que es un modo de hacer que el fracaso mío hoy sea estrepitoso y sin justificación, porque hablar del tema que me han propuesto quizá, al menos para mí, sea bastante difícil. En segundo lugar, quiero agradecerle a nuestro amigo y compañero Jorge su presentación. Naturalmente no vamos a hablar de mí, entre otras cosas porque las cosas lindas que él ha dicho sobre alguien que dice ser yo, tendríamos que repensarlas. De todo lo que ha dicho, sí solamente quiero recoger y agradecerle una cosa, y es el reconocimiento y la consideración que ha hecho de algo que a muchos les parece irrelevante, que es un libro de historia de la filosofía o un libro de fundamento de filosofía para nuestros alumnos preuniversitarios. Tengo que decir que no se me caen los anillos, a pesar de que dicen que soy catedrático de universidad, por haber escrito un libro de historia de bachillerato y de filosofía para bachillerato. Tengo escritos, más o menos dicen que enjundiosos, ¿no?, desde Tomás de Aquino, hasta Heidegger, pues pasando por Hegel, por Kant, por Schiller, ¿no?, por Nietzsche y por otros pocos que no voy a enumerar. Y quiero decirle sinceramente que me resulta más fácil escribir un trabajo como Das Logische und das Freie bei Hegel, lo libre y lo lógico en Hegel, mucho más fácil que escribir un capítulo, por ejemplo, sobre Hegel para la historia de la filosofía. Porque el espíritu que me ha llevado ha sido justamente hacerlo desde los textos genuinos de los filósofos, de manera que sin perder un ápice de la autenticidad de su pensamiento, hasta donde yo pueda hacerlo, sin embargo, sea comprensible para los alumnos. El mejor modo de ahuyentar de la filosofía es presentar como filosofía lo que no es. Es el mejor modo de, no sé si puedo emplear una palabra, putearla, ¿no es verdad? Perdón por la palabra, ya sé que no es poco académica, pero bien, por todo ello, muchas gracias, Jorge, y gracias a todos ustedes, si me permití, a partir de ahora, a todos vosotros, puesto que compañeros y amigos somos. Bien, la recepción de Heidegger en España. También yo, como nuestro amigo, y como ayer Ramón, por lo que he oído, tengo que preguntarme por el título de esta intervención mía. Dejemos el problema de España. Dejemos que eso sea de España. ¿Pero qué significa recepción y qué significa Heidegger? Ya por ahí el tema es para mí bastante complicado, porque ¿qué significa recepción? Recibir, recibir, pero ¿se puede recibir algo sin acogerlo? ¿Se puede recibir algo acogiéndolo sin que quien acoge y el lugar de donde algo se acoge no venga de alguna manera a llevar a cabo lo que llamaba Freud una Verstellung, una transposición que distorsiona en alguna manera aquello que acoge? ¿Se puede hablar de recepción sin aquella acogida que lleva a cabo una cierta transformación y aplicación, Verwandlung en la terminología de Gadamer, y una apropiación, Eigneignung, puesto que apropiación es algo otro, traerlo a uno mismo y en alguna medida apropiárselo?
Pero no implica entonces el término recepción con lo que estoy diciendo, que es difícilmente, en contra de lo que pensaba Schleiermacher, exponer o decir lo que un pensador pensó según él mismo lo pensó. ¿Acaso eso no es un imposible histórico? No digo historisch, sino geschichtlich, ¿no? Porque toda recepción, sobre todo allí donde hay un pensamiento fuerte, es la recepción que acoge y apropia y transforma. Y allí donde las recepciones son genuinas, vigorosas, propias, esa aplicación es una transformación, como se transforma una gran sinfonía por el director que la interpreta. Como veis, un problema terrible. Y yo me tengo que preguntar, naturalmente, puesto que en estas lides me habéis puesto, ¿qué es eso de recepción? En rigor, entiendo recepción en el sentido fuerte de la palabra, porque es el único, me parece, en el que reluce y alienta un modo de pensar, y es el único en el que el nuevo pensamiento, a propósito de alguien o de algo otro, da algo suyo a pensar. Por eso es tan difícil, me parece, el diálogo entre pensadores y al mismo tiempo tan enriquecedor. Pero claro, ¿quiénes de nuestra España, ¿no? Yo me voy a fijar en el 1927, que es cuando apareció Seinzeit. Porque si me pongo a recoger todo lo que se ha venido publicando en los cursos anteriores a 1927, pues esto sería todavía mucho más interminable. ¿Quién ha hecho esa recepción? Bien, en este sentido fuerte de recepción, creo que habría que debilitarla sin quitarle un ápice de sus méritos, entendiendo que la palabra recepción puede referirse, en primer lugar, a la traducción de sus obras. Ya sé que quizá esto no tiene mucha relevancia. No tiene mucha relevancia si a Heidegger, en España, todos lo hubiesen leído o lo hubiésemos podido leer en alemán desde sus primeras publicaciones. Pero si ese no ha sido el caso, y por bien o por mal no ha sido el caso, ¿qué duda cabe que la recepción de Heidegger tiene no poco que ver con las traducciones que se ha hecho de Heidegger? Y en la medida que una traducción es una acción de Übersetzen, de poner una cosa de un sitio en otra, de lo que se trata es justamente de que una traducción piense lo mejor que pueda el pensador y, sin embargo, lo diga en el lenguaje de quien lo va a recoger con su propio lenguaje, que, como enseñó perfectamente Humboldt, en cuanto que es el espíritu de un pueblo, ¿no es verdad?, tiene que sufrir la impresión, por así decirlo, de ese nuevo pensamiento. Y espero no aburrirles demasiado, pero estas cosas sí quiero decirlas. Y quiero decirlas porque quiero reivindicar la función importante de la traducción, repito, allí donde por lo menos hay diversidad de lenguas. Y naturalmente, en virtud de que haya buenas y malas traducciones, la recepción de un pensador será buena o mala. Pero este es un tema infernal, en el que yo no voy a entrar, aunque quizá algo habría otro día que decir, incluso yo mismo quizá tendría algo que decir sobre las traducciones. Un segundo modo de recepción podría referirse a lo que podemos llamar exposición, que, puesto que no hay ninguna exposición pura y objetiva, diríamos que es un modo de exposición-interpretación. Bueno, sería interesante ver qué se ha publicado en España sobre Heidegger. Muchísimo, ¿no? Pero sería posible ir haciendo una especie de calas para ver cómo se ha ido recibiendo en el modo de exponerlo, interpretarlo, el pensamiento de Heidegger. Naturalmente que en esta acción expositivo-interpretativa hay un recibir, que es un acoger, en el sentido que antes he explicado,
de modo que en esa acción se lleva a cabo una transustanciación en un pensamiento propio. Bien, ¿se puede hacer esto? Quizás se podría hacer. Por ejemplo, podríamos coger uno de los primeros libros, si no el primero, no lo sé, porque no llevo esos detalles, publicados sobre Heidegger en España, Las ideas nosológicas de Martin Heidegger, de Manuel Sacristán, este meritorio pensador marxista, ¿no es verdad?, de nuestro, y hacer ver hasta qué punto lo que de un lado es una interpretación rigurosa y precisa, fundamentalmente de Ser y Tiempo y algunos opúsculos de alrededor de esa época, sin embargo, el profesor Sacristán los enfoca desde el punto de vista gnoseológico, metodológico, y en este punto, claro, surgen inmediatamente las críticas, hasta qué punto Heidegger está a la altura de los tiempos, de acuerdo con una epistemología o del conocimiento de clara procedencia, de un lado analítica, como también conocía muy bien el profesor Sacristán, y de otro lado con una impronta marxista, con todo lo que implica el concepto de ideología, etcétera, 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 ¿no? Ideología quiere decir como implantación sociológica en un orden social de la conciencia social, Me explico en ese sentido. Y naturalmente aquí se abriría todo un diálogo, Pero ¿es ese un modo vigoroso de interpretar a Heidegger? Posiblemente sí, pero ¿es el pensamiento genuino de un pensador, en este caso Heidegger, el que queda recibido de esta manera? Pues hoy tengo mis dudas sobre que así sea, ¿no es verdad? Y he puesto el ejemplo del libro magnífico del profesor Sacristán, ¿no?, también para honrar su memoria, porque me pareció un gran filósofo de nuestro tiempo. Pero hay todavía, me parece, un tercer modo de entender la palabra recepción, que es debilitado con respecto al que primero he señalado, que es cómo es recibido Heidegger en el marco filosófico, académico, cultural español. Y esto no es separable de lo otro, puesto que, en definitiva, la conciencia, como señaló muy bien Marx en la ideología alemana, es el ser consciente. Bewusstsein es el ser consciente. Y el ser consciente lo es del orden social, ideológico, económico y político en que se vive. Por consiguiente, una cuestión que se plantee la pregunta por la recepción de Heidegger en España, me parece que tiene que tener un tratamiento, aunque yo no voy a entrar aquí, diré dos pinceladas sobre el marco filosófico, académico, cultural español. Y en este sentido, yéndonos simplemente a partir de, no del 27, ¿no?, sino, digamos, después de la Guerra Civil, ¿no?, y todo el proceso de, lo llamaré en sentido lato, sin ningún atisbo peyorativo, sino recogiendo la palabra en la acepción en que Ortega, en la idea de principio en Leibniz, habla sobre lo que él dice los escolasticismos. En fin, escolasticismo no es un juicio peyorativo en el lenguaje de Ortega, en esa obra, sino que se refiere a todas aquellas filosofías que son recibidas y proferidas y repetidas casi como de escuela, sin haber hecho esa acción genuina, propia, apropiadora, ¿no?, de un pensamiento. Pues bien, en esta acepción, la filosofía escolástica fue la filosofía que constituyó el pensamiento en el marco franquista. En este sentido, me parece que los más avispados vieron que el pensamiento de Heidegger, con lo publicado hasta entonces y lo que se iba publicando, ofrecía un modo de ayornamiento de un pensamiento escolástico que, porque Heidegger habla de el ser y reitera la pregunta que interroga por el sentido del ser, parece que, o como si, la pregunta de Heidegger, esa que abre Sein und Zeit, fuese una pregunta también metafísica. Y si se supone que la filosofía escolástica en el marco franquista tiene que ser metafísica, porque se supone, claro, suposiciones, con todos los respetos, inanes, insustantivas, ignorantes, me atrevo a decir, de lo que es metafísica, le suena siempre a música celestial, al sexo de los ángeles, a justificación de no sabemos qué cosas, cuando quizás no se han parado a pensar qué quiere decir realmente metafísica. Pues entonces, claro,
un filósofo que escribe un libro que se llama Ser y Tiempo y que empieza diciendo: tenemos que reiterar la pregunta por el sentido del ser. Pone un texto del sofista de Platón, dice: antes sabíamos qué significaba la palabra ser, hoy ya no sabemos ni lo que significa, reiteremos la pregunta. Entonces esa filosofía oficial escolástica puede pensar: ojo, este es uno de los nuestros, vamos allá. Y tendríamos una lectura, digamos, ontológico-metafísica, en el sentido de esta tradición metafísica, que solamente estoy describiendo, no enjuiciándola, porque quiero ser, como siempre intento ser, muy respetuoso con los pensamientos y con las personas. Entonces, claro, en este contexto, aquellos que se ocuparon de Heidegger, ¿no?, se ocuparon como si fuese un ayornamiento. Claro, en España eso apenas si tuvo lugar. Sí lo tuvo lugar en otros sitios, por ejemplo, Córez, por ejemplo, Emerith Córez, por ejemplo, Runner, por ejemplo, en fin, no voy a poner más ejemplos, pero fuera de nosotros, en nosotros realmente poco, ¿no es verdad? Y entonces la recepción de Heidegger entraba en la línea de una apropiación que viniese a dar un rostro más moderno de lo que seguía siendo la tramoya, la tramiz, y la matriz ideológica de un pensamiento, llamémosle metafísico, conservador, no innovador, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que decir que semejante recepción y apropiación de Heidegger no hizo ningún flaco favor a Heidegger, porque entiendo que Heidegger es uno de los filósofos que más profundamente ha criticado la metafísica, pero también entiendo que Heidegger es un pensador que, lejos de decir lo que dijo Carnap en aquel texto Überwindung der Metaphysik durch das Analyse der Sprache, ¿no es verdad? En fin, superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje, ¿recordáis? Carnap, no piensa que superar a la metafísica es Überwindet, es decir, pegar un salto por encima de ella, o Seitige liegen, ponerla de lado, al lado del camino. Heidegger critica la metafísica, pero Heidegger es el pensador que sabe que la metafísica es nuestra tradición. Es más, dice que, pienso yo, permitidme que diga, y pienso sin equivocarme, que Heidegger piensa que de la metafísica no cabe Überwindung, superación. De la metafísica cabe Verwindung. Verwindung. Y Verwindung no significa superación de la metafísica. Verwindung significa asunción y estar siempre en trance de curarse de una enfermedad, pero que esa enfermedad va con nuestro destino, Geschick. Y estoy apuntando temas de historia, de historicidad, etcétera, etcétera. De modo que pienso que no se le hace un favor a Heidegger cuando se le recibe en este marco de filosofía escolástica como si Heidegger fuese un metafísico más, ¿no es verdad? Pero en ese marco filosófico académico cultural español, vosotros lo conocéis mejor, igual que yo, mucho mejor que yo, también había una moda neopositivista. Y nos equivocaríamos mucho si reconociendo, estoy hablando de aquel espacio filosófico académico cultural español que va desde los años, si queréis, 50, hasta que queráis. Bien, no vamos a poner fecha. Había una moda neopositivista. No digo moda en sentido peyorativo. Ahora, ¿qué era el neopositivismo? Bien, menuda pregunta, yo no sabía responderla. Pero digamos que un nuevo modo de positivismo que tomaba el análisis del lenguaje como hilo conductor para dar al traste con todas aquellas ideologías que obnubilaban el proceso de la filosofía y que dejaban el camino expedito a una epistemología, a una lógica de la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. A todo aquello que Gadamer, en su gran libro Wahrheit und Methode, recogía bajo la palabra metode, método, ¿no es verdad? Método. Aquí no puedo entrar en ese punto yo ahora. Bien, y luego el lenguaje. Y uno se pregunta, a la altura de hoy, uno se pregunta, ¿hay algún pensador del siglo XX que, más que Heidegger,
desde entonces y hasta toda su obra, haya ofrecido espacios de diálogo con toda la filosofía, no del Wiener Kreis, pero sí del propio Tractatus de Wittgenstein y de las investigaciones filosóficas. Es decir, con esa filosofía del Tractatus, que establece un límite al lenguaje, Sprache, ¿estamos? Que solamente permite decir wie ist die Welt, cómo es el mundo, pero que es incapaz e impotente para decir das die Welt ist, que hay mundo, que hay realidad, ¿no es verdad? Y a ese hecho que escapa por el lenguaje, estaba a decir por sus entresijos, si los tuviere en la férrea lógica como logi der Sprache, die logi ist transcendentale, dice el tratado en un pasaje, la lógica trascendental, por esos, digamos, retículas, se escapa lo que llama Heidegger das Mystische. Nicht wie ist die Welt, sondern das die Welt ist das Mystische. Escribe Wittgenstein. No cómo es el mundo, porque cómo es el mundo seguramente no lo dicen las ciencias. A ver, das die Welt ist, pero que hay mundo, que hay realidad, que hay historia, que hay aconteceres, que hay destino, que hay... Eso no lo puede decir un lenguaje trascendental según una estructura lógica del lenguaje. Y eso, das Mystische, eso es lo que da que pensar, dice Wittgenstein. Pues bien, y si ahora cogemos el Wittgenstein de los como Lebensformen, como forma de vida, ¿no es verdad? Y como juegos de lenguaje, me pregunto de nuevo, ¿hay algún filósofo, un gran filósofo, que haya ofrecido mayor espacio de diálogo y de encuentro, Begegnung, que Martin Heidegger con toda la filosofía analítica? No sé qué pensaréis vosotros, mi respuesta es ninguno. Ninguno, ¿no? Y la prueba está que desde Rorty hasta no sé cuántos más, yo no voy a hacer ahora una exposición, el por fin deseado encuentro del mundo anglosajón y el mundo continental, de filosofía analítica, filosofía hermenéutica, de gran regambre lingüística, ese mundo es uno de los centros más potentes del pensamiento contemporáneo del otro día, como al menos pienso yo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar en un contexto histórico, social, académico, político, para que una obra, que pensada en el fondo de sus entresijos y articulaciones, puede ofrecer, y de hecho ofrece, cuestiones y diálogo que van más allá del legítimo discurso óntico, ¿no? De las ciencias o incluso de las ontologías regionales materiales, sin embargo, todavía hay algo que pensar. Y eso que hay que pensar lo da lo real, que se escapa por los entresijos, que deja abierta la retícula epistemológica, y lo da a pensar, ¿no verdad?, el misterio que es la realidad misma y lo que todos nosotros somos. Y eso es lo que también propicia Heidegger. Me pregunto, ¿qué puede pasar en un contexto histórico determinado para que seamos ciegos a estas cosas? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, quizás tenga que pasar la historia. Quiero decir, el acontecer histórico. Quiero decir, la Wirkungsgeschichte, la historia efectual de los discursos y de los problemas, ¿no? Y entonces vamos haciendo la experiencia que diría Hegel, filosofía del espíritu, ese movimiento dialéctico que la conciencia lleva a cabo con ella misma, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a citar todo el texto completo de la introducción. Eso que llama Gadamer, en verdad y método, la experiencia hermenéutica. Esa experiencia en donde nosotros vamos deviniendo grávidos de mundo y vamos aprendiendo, como dijo el trágico, con el sufrimiento de los malentendidos y de las oposiciones entre amigos y enemigos en la filosofía, para decirlo en el lenguaje de Carl Schmitt. ¿Estamos o no estamos?
Y esto es lo que pasó en época, en nuestro ámbito cultural, cuando todavía se estaba recibiendo el pensamiento de Martin Heidegger. Pero también había otra moda, en el buen sentido de la palabra, que quede muy claro, que es que junto a la escolástica conservadora, en España, en aquellos años, lo sabéis, y seguramente mejor que yo, había junto a la moda neopositivista o analítica la moda marxista, no voy a decir marxiana. Y había alianza de unos y otros, ¿no es verdad? Y un catolicismo no eclesiástico, aunque quizá eclesial, para que se repensase la situación política, cultural de aquellos años oscuros de España. ¿Estamos o no estamos? ¿Y acaso Heidegger, si tengo tiempo lo diré algo después, no ha dado motivos para pensar que tenemos que ir más allá del dios de la filosofía para quizá pensar un día el dios ante el que se reza? Ir más allá de ese dios para preguntarnos por lo divino y lo sagrado. ¿Acaso Heidegger no ofrece también este espacio de diálogo? ¿Y cómo hemos sido ciegos a ello? ¿Cómo se ha sido ciego para ello? ¿Va a ser verdad que somos una trama de Vorurteile, de prejuicios? ¿Va a ser verdad que carece de viabilidad esa Voraussetzungslosigkeit, esa absoluta ausencia de presupuestos que piden cierta filosofía? ¿No va a ser verdad que la filosofía toda está metida en el hondón del mundo y tiene una dimensión mundana inextirpable, afortunadamente? ¿Por qué tanto amigo enemigo? ¿Por qué no ese diálogo? Bien, me parece que este tercer significado del concepto de recepción que acabo de exponer sería otro de los espacios que tendríamos, despacito también, quizá en un seminario, que analizar para comprender, de un lado, qué significa recepción, y de otro lado, cómo, en nuestro caso, Heidegger, se puede aplicar a otros pensadores, Heidegger ha podido ir siendo recibido en traducciones, en trabajos de interpretación y en el marco filosófico, académico y cultural de una época, de nuestra época. Creo que en este espacio Heidegger fue un pensador maldecido, en el sentido de que pronto se vio que tampoco era un metafísico que le pudiese enmascarar a la escolástica conservadora, que tampoco se dejaba reducir a un filósofo de la ciencia o epistemólogo, como le echaba en falta Sacristán, sobre todo desde que en ese libro, Was heißt denken, ¿qué significa pensar?, a Heidegger se le ocurrió escribir Die Wissenschaft nicht denkt, la ciencia no piensa. Pero Gottes Will, pero santo Dios, pero ¿cómo alguien dice que la ciencia no piensa? Entonces, ¿quién piensa aquí? ¿Los místicos? ¿Quién piensa? Ahora, si nos paramos a pensar qué significa pensar, quizá entonces tenemos que andar más despacio, ¿no? Bien, yo tenía en mi intención hacer unos comentarios sobre algunas traducciones de la obra de Heidegger. Tenía en mi intención hacer algunos comentarios sobre algunos de los libros que hay sobre Heidegger. Estaba dispuesto a exponerme un poquito, pero porque con todo respeto decir libremente lo que pienso de alguno de ellos. Y estaba en mi plan hablar también de algunos colectivos, no solamente libros, en donde Heidegger ha sido siendo acogido en nuestro mundo filosófico y cultural español. Pero, mirad, no lo voy a hacer, porque si lo hago tampoco entro en otra cosa. ¿O queréis que lo haga?
Pero si queréis que lo haga, entonces no voy a hacer lo último. Ay, ¿cómo sois, no? ¿Qué? O entonces, ¿qué? Que haga un esfuerzo. Bueno, ¿y qué te crees que estoy haciendo? Bueno. Espero que disculpéis estas licencias oratorias, ¿no? Y que no me pajéis la nota. Bien. Bueno, vamos a ver. Voy a hablar solamente de aquellos libros que, como libros, a mí me han parecido que abrían un camino, en fin, atractivo, importante y además con un trabajo serio sobre la obra de Heidegger. Tengo muchos más, pero no puedo entrar. Voy a decir solamente, en fin, no sé, quizá un par de ellos o tres, ¿no? Primero, el libro de Manuel Sacristán, que se publicó en el año 1959. Fijaos, el año 59. Las ideas nosológicas de Martin Heidegger. Como trabajo sobre ser y tiempo, como von Bessel der Grundes, von Bessel der Wahrheit y algún otro texto de Heidegger, impecable. Porque Sacristán conocía muy bien, trabajaba muy bien, era un profesor y un filósofo serio, como hay que ser, ¿no? Y por consiguiente, perfecto. El aspecto de mirada, pues la nosología y la teoría del conocimiento. ¿Es que no es relevante? Lo es, ¿no? Pero en la medida en que algo, que es una parte, si bien relevante, se convierte en el todo, en ese justo punto, eso quizás pierda las virtualidades de ese libro. Pero ya sé que el todo no se puede decir de golpe. Hegel dijo das Wahre ist das Ganze, lo verdadero es el todo. Pero ¿quién es el guapo que dice el todo? El todo es indecible, incluso para Hegel, pero dejemos a Hegel, ¿no es verdad? Es decir, la historia se tiene que ir construyendo, ¿no? Ladrillo a ladrillo, y lo bueno de la historia, cuando no es pura historiografía, doxografía, sino que es Gesichtlichkeit, ¿no? Atención y mirada atenta al acontecer discursivo de los problemas, entonces justamente la historia es magister vitae, pero también magister scientiae. Pero hay que ver qué significa entonces historia, que no estamos tampoco para entrar aquí, en este momento. De modo que, en ese aspecto, el libro de Sacristán me pareció magnífico. En el año 1963, no quiero dejar de señalar el libro que publicó Pedro Cerezo, que tituló Arte, Verdad y Ser en Heidegger. Fijaos. En un lado, el aspecto nosológico de Heidegger. Aquí nos encontramos con este libro de Cerezo, que es Arte, Verdad y Ser en Heidegger, 1963. Es decir, atenencia a un aspecto, sin olvidar el todo, que es muy relevante, que es el arte. El arte. Y claro, a partir de ese momento, en España se ha publicado sobre estética de Heidegger. Ya me he equivocado. O he querido equivocarme. Porque la he llamado estética. Pero sabéis muy bien que Heidegger critica profundamente la estética. Porque la estética es uno de los fenómenos del mundo contemporáneo, como expone en su bellísimo trabajo Die Zeit des Weltbildes, la época de la imagen del mundo, donde la conversión del arte en estética es la el establecimiento de la Erlebnis, la vivencia subjetiva, de cierta procedencia de la crítica del juicio, digo, de cierta, porque si leemos la crítica del juicio de Kant de otra manera, allí hay otra cosa también, de cierta procedencia subjetivista. Mientras que el arte no es nada estético en este sentido. Ya las lecciones de Hegel sobre filosofía del arte, le llama filosofía del arte y no de la estética, y yo no tengo nada más que decir una cosa para que se vea claramente el alcance de lo que estoy apuntando. El arte es, y ya fue, por obra de Aristóteles, frente a la polémica de Platón con respecto a los artistas en la República, el arte es, recordar el libro sexto de la Ética Nicómaco, un modo de, dice Aristóteles, aletheuein. Un modo de Alece Wayne es un modo de poner en verdad
Es un modo de poner en obra la verdad, como traduce Heidegger en El origen de la obra de arte. Y entonces el arte es un modo de revelar, de manifestar mundo, de abrirse al orden de lo real, ¿no es verdad? Y entonces lo que estamos hablando es justamente no que solo el logos logificado y convertido en ciencia y en técnica, que son las joyas de la corona de la cultura occidental y de las que no podemos prescindir y de las que nunca Heidegger ha prescindido. Y es un perfecto disparate, dicho con todo mi respeto, aquellos que dicen que Heidegger critica la técnica. De ninguna de las maneras. La técnica es necesaria, solamente que la técnica es, como Jano, de doble rostro. De doble rostro, ¿no es verdad? Está dicho esto en Zeit und Sein, en el protocolo, en el protocolo sobre Sein, sobre tiempo y ser. Y como la técnica es de doble rostro, es un modo de poner de manifiesto, es un modo de revelar, de manifestar el mundo y de nuestra relación con el mundo. Y porque es un modo de manifestar, tenemos que ver que incluso desde el arte el mundo se puede manifestar de muchas maneras. Bien, Cerezo supo ver que hay un concepto, que es el concepto de dierde, tierra, que justamente con el otro concepto contrapuesto, Welt, mundo, tierra, mundo, constituyen la nervadura de ese bellísimo trabajo de Heidegger, que es el origen de la obra de arte, ¿no es verdad? Y el concepto de tierra, mundo, es un modo, como Heidegger va a plantear algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado discutiendo esta mañana. Y es si todo es historia, o hay algo que no es histórico, que es ahistórico, sin que tengamos que ir a buscarlo a los presocráticos. El tema es apasionante. Yo quería hablar también de él, pero vosotros vais a hacer que no hable, pues no voy a tener tiempo, ¿no es verdad? Es el tema tremendo de la cuarta intempestiva de Nietzsche. ¿Os acordáis? Sobre la autoridad del estudio de la historia para la... Bien, bueno, pues en esta línea se ha escrito mucho sobre Heidegger. Tengo que elogiar los trabajos de nuestro amigo y compañero, muy amigo mío de hace muchos años, Félix Duque, que ha escrito mucho y muy bien sobre el problema del arte en Heidegger. Y hasta, en fin, para que tampoco me vaya a echar de aquí, como Platón echó a los poetas de la República, de la polis. Yo mismo acabo de publicar un trabajo largo que se llama justamente Arte y Mundo en Heidegger, ¿no es verdad? ¿Qué pasa, que ahora nos va a dar por ser estetas o por adoptar esa postura de Flaneur, ¿no es verdad? De el estético, el esteticien, ¿o no va a resultar que el arte tiene una dimensión ontológica? Quiero decir, de abertura de mundo, de abertura de mundo. Bien, el libro de Manuel Olasagasti, Introducción a Heidegger, 1967, tuvo la gran virtualidad que aún conserva de ofrecernos un Heidegger desde el principio hasta lo último que se estaba publicando. En fin, quizá no tenga otra virtualidad, pero esta no es poca, no me detengo más, ¿no? Y bueno, no quiero citarme en otros libros, tenía que hablar, pues fíjate, de Patio de Peñalver, de Berciano, de Molinuevo, de Ramón Rodríguez, de Martínez Marzoa, de Arturo Leite, de Julio Quesada, de Félix Duque, hasta incluso de mí mismo, fíjense. Qué disparates, ¿no? Pero dejémoslo así, porque es que no tengo tiempo, en fin, son ya la 1:30. Dejémoslo así. Sí tengo que decir que cada vez los trabajos en España, o sea, esta primera acepción de recepción a que me he referido, son más cuidadosos, más meticulosos, más conocedores de la obra de Heidegger, más plurales, ¿no es verdad? Y si yo quisiese, si me atreviese a dar cuatro líneas, que recogiesen líneas de fuerza en la interpretación de Heidegger, yo diría: hay una línea de recepción claramente fenomenológico-hermenéutica. En este sentido, Ramón Rodríguez ha ido por ahí fundamentalmente. Hay una línea de interpretación como crítica de la metafísica y crítica de la modernidad. Yo mismo me atreví a escribir un trabajo largo, 80 páginas, ¿no? Lo adobas de cualquier manera y te sale un librillo.
He dicho librillo, no lebrillo. Un librillo. Es decir, pero vamos, esos adornos se llevan mucho, como sabéis, ¿no es verdad? Bien. Meditación heideggeriana sobre la esencia de la modernidad. Es un trabajo mío sobre Heidegger, ¿no? Y otra línea es, vamos a ver cómo Heidegger piensa la modernidad. ¿Cómo piensa la modernidad y cómo piensa toda la tradición metafísica? Que al decir de Heidegger empieza con Platón, ¿eh? En esa magnífica interpretación que hace en Platon's Lehre von der Wahrheit, ¿eh?, del mito de la caverna, y que recoge en otros cursos de Heidegger, que no voy a comentar ahora, ¿no es verdad?, para no alargar esto, que es justamente el trastrueque de la verdad como aletheia en la verdad como orzotes, la verdad como descubrimiento, en fin, esto sea lo que sea, a la verdad como restitudo de la mirada, ¿no es verdad?, de donde luego ya la certitudo cartesiana. Bien, esto es otra línea de fuerza importantísima, Otra línea de fuerza es hasta qué punto Heidegger, aunque es un crítico de la metafísica, instaura un modo de ejercer el pensamiento que, sin negar la ciencia y la técnica, sin caer en ontoteología metafísica, tendría que explicar, vosotros no lo necesitáis, qué significa ontoteología para exactamente saber a qué me refiero, ¿estamos? Sin reducir todo a la ciencia y a la técnica, sin reducirse todo a un pensamiento ontológico metafísico, sin embargo, salvaguardar un camino expedito y necesario del pensamiento, que es lo que él a veces ha llamado wesentliches Denken o nachdenkendes Denken, el pensar esencial o el pensar rememorativo. Pero claro, esto requeriría que entrásemos a ver qué significa Heidegger en estos problemas. Y aquí no estamos para entrar en eso, ¿no es verdad? Otra línea de fuerza muy importante es la dimensión ética, ético-política del pensamiento de Heidegger. Aquí también hay un... En fin, creo que Feli va a tratar de esto. Yo mismo me he ocupado de esto. Cerezo tiene un trabajo magnífico sobre lo que llama Heidegger en Über den Humanismus, sobre el humanismo, lo que llama allí ursprüngliche Ethik, ética originaria. Magnífica expresión de Heidegger, de Brief über den Humanismus. Aquí lo tengo. Me he traído aquí la carta sobre el humanismo. Y luego, para no seguir más, porque no puedo seguir más, hay una línea de fuerza magnífica. Y es hasta qué punto, aunque se esté en contra de cierto catolicismo, aunque se esté en contra de la ontoteología, aunque se esté en contra de, digamos, el Dios de los filósofos, el pensamiento de Heidegger no ofrece un modo de habérselas con eso que es Geheimnis, misterio, en la naturaleza y en la historia, y que podemos llamar, si ustedes quieren, das Heilige, lo sagrado. Estamos. De eso voy a hablar también un poquito, si es que me atrevo ante tanta autoridad como hay aquí sobre esos temas y sobre otros, claro, sobre todos, soy un atrevido. Bien, estas líneas de fuerza creo que se están desarrollando en la aceptación, en la recepción de Heidegger en España. Y me parecen muy, muy positivas, ¿no? Y tampoco quiero dejar de citar el tema del nazismo de Heidegger. Y no puedo dejar de citar el último libro de Julio Quesada, también muy amigo mío, en fin, al igual que Félix, yo tuve el honor de que estuviesen en mi departamento de metafísica los dos en la Universidad de Valencia, y ahora están amistosamente enfrentados sobre si Heidegger era nazi o si no era nazi. En fin, dejémoslo. A mí estas cosas, me ponen un poco de los nervios, porque en cualquier momento viene la Guardia Civil y nos lleva a todos al chiquero sin distinciones. Dejémoslo. Pero queda citado su libro, Heidegger de camino al holocausto, que acaba de salir hace un par de meses. De modo que todas estas líneas vienen de fuerza. Y aquellos colectivos, en donde, espero que no os enfadéis, yo había señalado al menos tres. Uno del que los cuatro colectivos, los coordinadores fuimos Ramón Rodríguez y yo y Ramón Rodríguez, que se llamaba, y se sigue llamando el libro, Heidegger o el final de la filosofía. Fue un congreso que hicimos en la Complutense, donde tuvimos la suerte de que viniese Apple, y mucha más gente, ¿no? Y entonces en un descuido nos metimos a alguno también para dar una conferencia, ¿no es verdad? Entonces ahí queda recogido Heidegger o el final de la filosofía, un tema muy importante. El final de la filosofía significa
el final del pensamiento. Recordad el título de Heidegger, Das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. El final o el fin de la filosofía y la tarea del pensar. El que la filosofía termine y tenga un final, un ende, no significa ni que no siga habiendo filosofía, puesto que ese final puede durar 200, 300 años. Ese final es un final de nihilismo. Y el nihilismo, como dijo el agudísimo Nietzsche, está llamando a la puerta, pero puede estar con nosotros 300 años, ¿no es verdad? De modo que ese final no es que se haya acabado la filosofía metafísica. La filosofía metafísica en ese final, como sabéis, Heidegger la representa en lo que él llama la cibernética. La cibernética es la Grundwissenschaft der unserer Zeit. La cibernética es la ciencia fundamental de nuestro tiempo. Esto alguien que lo oiga dirá, pero este tío está loco. No solamente era nazi, sino que está loco. ¿No? Y sin embargo, si nos ponemos a pensar, que es justamente la tecnología, la tecnocracia y la cibernética, como tramoya, como nervadura de la organización técnica del mundo, Gestell, entonces quizá veamos que lo que piensa Heidegger no es un disparate. Dicho de otra manera, Heidegger, a mi juicio, ha pensado los tiempos presentes con una profundidad magnífica. Solamente que si lo dice Heidegger, está mal. Pero os invito a hacer una experiencia, ya que no puedo invitar a una copa. Hagamos una experiencia. Leamos la crítica de la razón instrumental de que creo que escribieron Horkheimer y Adorno. ¿No? Horkheimer, ¿no es verdad? Sí, bueno, en fin, Adorno también escribió con otras cosas. Sí, tampoco, bueno, dejarlo solo. Adorno, ¿no? No. Bien. Como luego escribieron también la dialéctica de la ilustración junto y cosas de estas. Bueno, si vosotros releéis la crítica de la razón instrumental, la distinción que allí establece Horkheimer entre razón subjetiva y razón objetiva, pensar desde ahí la crítica que hace Horkheimer a la modernidad y pensar la crítica heideggeriana a la modernidad. Pero dejémoslo. Bien, luego, y ya también citar otros colectivos, ¿no? Uno que organizó Félix Duque, se llama Los Confines de la Modernidad. Este lo organizamos cuando yo estaba en la Autónoma y Félix también. Lo proseguimos en Valencia, cuando Félix se fue a la cátedra que yo había dejado vacante en Valencia, de metafísica, porque, claro, mi amigo ha dicho que soy historiador de la filosofía, ¿qué más quisiera yo? Porque me vería liberado de esa mácula, que es ser profesor de metafísica. Santo Dios, ¿no? Bien, y luego, en fin, por decir, el último libro que también ha coordinado Félix, que se llama Heidegger, Sendas que vienen, ¿no? Dos volúmenes, ¿no? Donde hay un trabajo de Félix, de otra mucha gente importante, y también uno mío, aunque sea menos importante, que se llama, repito, Mundo, Arte y Mundo, ¿no es verdad? Bien, yo creo que estos trabajos, yo tenía aquí muchos más reseñados, pero no puedo entrar, dan idea de cómo la recepción de Heidegger en esta lectura de recepción, que significa la exposición, interpretación que acoge y que se apropia su pensamiento, es importante. Pero había dicho antes que... considero que hay una acepción de recepción todavía más importante y más briosa. Importante porque esa recepción es una recepción donde se incardina en un pensamiento personal en marcha o en obra o construido, y le llamo briosa la recepción porque tiene el brío dialogar, criticar, ¿no? Y de proseguir el pensamiento. No quiero decir, con excepción de mi modesta persona, que todos los nombres que yo he dicho no sean o pertenezcan al grupo de los importantes y de los briosos. Ojo, vaya que alguien diga, sí, citó a muchos, pero luego dijo que no eran ni importantes ni briosos. No, que cada cual sea tan brioso ni importante como quiera. Yo ahora a lo que voy es a que en esta acepción que antes llamé genuina de recepción, quiero referirme a cómo la obra de Heidegger ha podido ser recibida en el modo que esta recepción haya podido tener lugar y que es un verdadero avispero.
en pensadores, diré, de cierto fuste, lo cual no quiere decir que todo lo que he citado antes, menos yo, no tengan también un gran fuste. No quiero tener más enemigos de los que tengo. Está claro, ¿no es verdad? No le quito un mérito a nadie. Pero yo, en esta presentación, quiero decir que una cosa son todos los que he citado y otra cosa es, si quieres saber, pues son distintos. Ya tengo la salida escapada. Un Ortega o un Javier Zubiri. Bien, yo no quiero hablar aquí de Ortega, porque no tengo tiempo, quizás porque el tema está archiconocido, y porque además es meterte ahí en una trifulca de primero lo vi yo, como si estuviésemos ahí a ver quién ha visto primero. No voy a entrar en el asunto, ¿vale? Saben a qué me refiero, ¿no? Ya, no voy a entrar. Sí hay que decir que la publicación del 27 de Ser y Tiempo la conoció Ortega inmediatamente, lo leyó inmediatamente. Un hombre listo, inteligente y creador como él supo aplicar muy bien. Y ahí está que es metafísica, el curso de esto. Ahí está que es conocimiento. Ahí está una lección de metafísica del 33. Y ahí está toda la diatriba que tuvo con él en la idea de principio en Leibniz. No voy a entrar. Está archiconocida, está ahí Julián Marías, en fin, está el libro de Pedro Cerezo sobre Ortega, donde dedica el capítulo a este tema. No voy a entrar. Tengo mi opinión personal. En fin, quizá el día que me decida sacar un libro sobre Ortega que tengo en taller, en fin, madurando un poco, casi me atreví a llamarlo, a decir el título, Materialidad y sentido, donde quiero reivindicar el concepto de materia en Ortega. Sobre eso ya he publicado alguna cosa. Pues entonces entraremos ahí, pero de momento no vamos a entrar. Y tampoco voy a entrar con Zubiri. Por cierto, Ortega y Zubiri son los dos autores que Pintor Ramos, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, refiere en un libro también sobre colectivo que organizó Mariano Álvarez Gómez en Salamanca en 1989, que se titula Acercamiento a la obra de Martin Heidegger. En este colectivo hay un trabajo de Pintor Ramos, tan meticuloso como todos los suyos, donde Pintor Ramos expone la relación y la recepción que hacen Ortega y Zubiri de Heidegger. Esté o no esté yo en conformidad con él, eso no tiene relevancia ninguna ni ninguna importancia. El hecho es que él cifra la cosa en Ortega y en Heidegger. Pues yo no he pensado para hoy hablar ni de uno ni de otro. Y diréis, pues ¿de quién vas a hablar? Pues voy a hablar de algo porque tengo debilidad. Para empezar, porque es mujer. Y esa debilidad ya lo justifica todo. No, es una broma. Y en segundo lugar, porque considero que es una gran filósofa, María Zambrano. María Zambrano. Entonces, el tema es muy complicado. Primero porque sería necesario que, en Zambrano y en cualquiera. Cuando aquí está hablando de la recepción de un filósofo por parte de otro, las condiciones necesarias, por consiguiente, a priori trascendentales, para que el diálogo pueda entenderse es que conozcamos a un filósofo y que conozcamos al otro. Y si no conocemos a uno o al otro, y si no conocemos a ninguno, pues la cosa es un poco más complicada. He aquí porque yo me voy a permitir simplemente, yo no presumo conocer ni a Heidegger ni a Zambrano, pero al menos sé que existieron. Entonces, voy a decir algo sobre esto. Voy a decir algo sobre esto. Vamos a ver. El tema no pensar que es una ocurrencia. Primero, yo no tengo que haber leído lo que voy a citar ahora, de un notable filósofo. No tengo que haber leído esto pues para que yo me ocupe o venga reflexionando hace ya bastante tiempo sobre la presencia y la recepción de Heidegger, no solamente en el pensamiento español, sino también en María Zambrano. Pero resulta que un gran filósofo italiano, así lo considero al menos yo, que es Massimo Cacciari, en un trabajo que tengo por aquí, que se llama Para una investigación sobre la relación entre Zambrano y Heidegger, ¿verdad? Massimo Cacciari escribe: la relación entre Heidegger, Traslaquere y Zambrano es una de las cuestiones básicas de la filosofía contemporánea, mas la posibilidad de abordarla es ardua. Oye,
Si no fuese porque Cacciari, al menos a mí, me merece respeto y reconocimiento, por las obras que ha escrito y por la autoridad que le corresponde, si uno lee, repito, una de las cuestiones básicas de la filosofía contemporánea puede ser la relación entre Heidegger, el Heidegger tras el Laquere, no entramos si uno, dos o 27, ¿no es verdad?, y Zambrano. O una, dos, o esto es una butad, o aquí hay algo que investigar, ¿no es verdad? Pero sigue diciendo Cacciari, la posibilidad de abordarla es ardua, y ciertamente lo es, y ciertamente lo es. Bueno, pues esto es lo que yo he pretendido hacer, que ya no puedo hacer, pero en fin, diré algunas cosejas, ¿no?, en mi presentación de hoy. Mi presentación quería ser una cosa mínima en todo lo que he dicho hasta ahora, ¿no?, y dedicar todo el tiempo de mi intervención a esto. Por eso me he traído algunos textos de Heidegger y me he traído algunos libros de María Zambrano. Pero no voy a poder entrar. Diré algo. Diré algo. La posibilidad de abordar es ardua, porque dice Cacciari, como yo no tengo autoridad, siempre me he hecho mano de uno que tiene autoridad y así pues cuela un poco lo que yo quiero decir, ¿no es verdad? Dice Cacciari, los documentos son escasísimos. Es decir, los documentos entre Heidegger y Zambrano y la relación entre ellos son escasísimos, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Yo tengo aquí recogidas las citas que hace Zambrano de Heidegger, ¿no? En fin, ahora, me pregunto, ¿es necesario que un filósofo o que una filósofa esté citando a un pensador para que pueda haber una recepción o un diálogo entre ellos? Os recuerdo lo que escribe Michel Foucault en Microfísica del Poder. Escribe Michel Foucault en Microfísica del Poder. La gente me dice que yo no cito a los filósofos, a Marx, a Nietzsche, a Heidegger. Me echan en cara que no los cito. Y dice, sigue diciendo, ¿y para qué voy a citarlo? Aquellos que conocen a Heidegger, a Nietzsche y a Marx se dan cuenta que estoy dialogando con ellos y no tengo por qué citarlo. Y aquellos que no se dan cuenta ni huelen el problema, dejémoslo a su aire. Esto escribe el duro de Foucault en la Microfísica del Poder. Bueno, quizá demasiado, pero la verdad es que no hace falta que la obra de Zambrano esté empedrada de cita de Heidegger para que uno pueda ver si hay realmente un pensamiento entre ambos pensadores, ¿no?, que piensen por lo menos lo mismo, lo mismo, dasselbe, aunque cada uno diga cosas diferentes. O sea, no diga das gleiche, lo igual. Como sabéis, es un pensamiento de Heidegger, tan discutible quizá como todo. Todos los pensadores piensan lo mismo, dasselbe, pero ninguno dice das gleiche, lo mismo. Cada uno dice una cosa y dice otra. Por cierto, algo que Javier Zubiri escribe en la última página de su bello libro Cinco lecciones de filosofía. Por ejemplo, son escasísimos. Las referencias de Zambrano a Zubiri son episódicas y fragmentarias, dice Massimo Cacciari, y es verdad. Es más, en algún sitio Zambrano ve a Heidegger como un metafísico inserto en la tradición del idealismo alemán, en lo que se equivoca, por supuesto. Pero, por decirlo con Massimo Cacciari, y ya lo dejaré, no voy a hablar del trabajo de Cacciari, hay un punto en el que Heidegger y Zambrano se confrontan, entran, diríamos, en una Auseinandersetzung, en una controversia, ¿no es verdad?, sobre un tema importantísimo. Al decir de Massimo Cacciari, ¿cuál es ese tema?, dice Cacciari. La idea de la verdad como juego de lictum y verbergung. La idea de la verdad como juego, la palabra juego magnífica, ¿no es verdad? Juego. Nietzsche, magnífico. Juego. Recordar. Y si no, porque no lo habéis leído, que no pasa nada. Yo tampoco lo he leído, lo sé, porque me lo han dicho. Recordar las tres últimas páginas del libro de Heidegger, Der Satz von Grund, que ha traducido Félix Duque y Pérez de Tudela como la proposición del fundamento,
Y en esas tres últimas páginas, Heidegger desarrolla un pensamiento sobre el concepto de Spiel, el concepto de juego muy importante. Sabéis que un discípulo de Heidegger, Eugen Fink, escribió un bellísimo libro que tituló Spiel als Weltsymbol, el juego como símbolo del mundo. ¿No es verdad? De modo que el juego, la idea de verdad como juego de Lichtung y Verbergung, la verdad como juego de Lichtung y Verbergung. Sí, pero ¿cómo lo traducimos? Ay, ahí tenemos el problema. ¿Lichtung qué? Claro, podemos decir, claro. Ah, pero entonces tiene que ver algo con un libro que María Zambrano publicó que se llama Claros del Bosque. Ni entro ni salgo. Pero el bosque es el Holzwege, ¿no? Los caminos de bosque o los caminos que, abriendo camino en el bosque, no llevan a ninguna parte. Pero en el bosque hay un abrir caminos y un hacer claros. Lichtung, Lichtungen. Pero Lichtung es luz. No, Lichtung no es luz. Se pensó como luz, pero Lichtung no es luz. Lichtung en todo caso es la cierta luz de una sombra. Lichtung, como dice Heidegger en el final de la filosofía lateral del pensar, no viene de Lich, luz, sino de Lai, ligero, ligero. En fin, no entraremos en estas cuestiones semánticas que también son filosóficas, sin duda ninguna, ¿no? Bueno, es aquí el tema que va a abordar Massimo Cacciari. Y el tema importantísimo. Bien, yo entonces, en este intento, he pensado, vamos a ver, hay algunos temas de Heidegger, tengo que acabar, bueno, acabaré en 10 minutos, por si luego alguien quiere acribillarme, y hablemos un poco, ¿no? Si te parece, te puedes alargar un poco y luego continuamos el coloquio con Félix Ducoito. Pues, pero Félix nos va a machacar. Es una broma. Vale, a mí me parece muy bien. No, nada más, Félix sería un interlocutor magistral en todo esto, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo he pensado que podría haber algunos temas. Yo creo que, vamos a ver, yo me atrevería a decir, pues claro, me falta la pregunta, ¿qué Heidegger? Recepción de Heidegger en España. Y yo dije, habría que preguntar, ¿qué Heidegger? Porque Heidegger es una selva. Heidegger es una selva, es una obra inmensa, pero no solamente inmensa, sino muy compleja y muy complicada. Cuando hablamos de la recepción de Heidegger, ¿de qué Heidegger estamos hablando que recibimos? Porque no es lo mismo que hablemos de Ser y Tiempo, que hablemos, por ejemplo, de los Beiträge zur Philosophie, que hablemos, pues yo qué sé, mil cosas. Dejémoslo. Entonces, para organizar un poco las cosas, yo había pensado, habría algunos temas que son fundamentales en Heidegger, y yo creo que se puede señalar, y me atrevería a decir que los siguientes. Primero, Heidegger y la metafísica. Segundo, Heidegger como pensador que medita, he dicho medita. Como saben, Heidegger escribió un texto que se llamaba Wissenschaft und Besinnung, ciencia y meditación, Besinnung. Y entonces él dice lo que es Besinnung, lo que es meditación, ¿no es verdad? Por eso yo he dicho medita. Meditar, en dos palabras, es aquel modo de ejercer el pensamiento que interroga sobre algo para, atravesándolo, buscar y seguir el sentido que alienta y orienta aquello buscado. Por eso es Besinnung, ¿no es verdad? Bueno, Heidegger piensa lo que es ciencia, lo que es técnica y esa clase de filosofía que se ha convertido en el metalenguaje de la ciencia y de la técnica. Sí, la reducción de la filosofía a Erkenntnis Theorie, teoría del conocimiento, o a filosofía de la técnica, donde la técnica es un fenómeno antropológico o puramente científico. Si recordáis Die Frage nach der Technik de Heidegger, la pregunta por la técnica, veremos que la técnica es otra cosa mucho más importante. Bien, Heidegger
y el nihilismo. Este es un tema fundamental, ¿no es verdad? Pero que es un tema, nihilismo, que es inseparable de un tema igualmente fundamental. Lo voy a llamar, lo llama Heidegger, algo así como la deconstrucción, die Abbau, de donde el problema de la destrucción de la historia de la ontología, en Zeit, de donde el problema de la destrucción, que es la palabra que emplea él en Logrun, Probleme der Phänomenologie. De modo que el nihilismo con el problema de la deconstrucción de la historia, Pero claro, fijaos, que deconstruir la historia, ¿qué significa? Llevar la historia hasta los orígenes desconocidos, o llevar la historia hasta aquel punto. ¿Por qué digo punto? ¿Por qué no digo lugar? Hasta aquel lugar, ¿cómo se dice lugar en griego? Topos. Hasta aquel lugar en el que hay algo así como historia. Diré, es gibt etwas als Geschichte. Hay. Y hay es la traducción de es gibt. Y es gibt, hay, es la expresión con la que Heidegger de cierto momento interroga la pregunta, que ya no pregunta por el sentido del ser. Tampoco pregunta por la verdad del ser, sino que pregunta por die Topologie des Seins, pregunta por die Erörterung des Seins, por la localización del ser. Vosotros no necesitáis, y yo no tengo tiempo, en el caso de que fuese capaz, de indicar la diferencia entre Sinn der Sein, Aletheia des Seins y Topologie des Seins. Lo que sí quiero decir es que cuando esa deconstrucción de la historia va deconstruyéndola, abbauen, ¿no es verdad? Casi como quitando todos los ladrillos que se han ido poniendo, ¿no es verdad? En una acción de deconstrucción, al final tenemos que preguntarnos, o al principio, ¿termina la deconstrucción? ¿Y llegamos a dónde? A un inicio, begin, en el lenguaje de Heidegger. Pero el inicio, begin, es un inicio de una historia que se inicia de cierta manera. ¿Pero de qué depende que la historia se inicie de cierta manera? ¿Que de qué? De lo que llama Heidegger Anfang, comienzo. Ah, no es lo mismo Anfang que begin, no es lo mismo. Y la diferencia es radical. Y si no la entendemos, estamos regando fuera del tiesto. ¿No es verdad? Y entonces, en el problema de la deconstrucción de la historia, que aquí ha salido antes en tu bella ponencia, ¿no es verdad? Este es un tema que tiene que ver rigurosamente con esto. ¿La deconstrucción a dónde lo lleva? ¿A los presocráticos? ¿Son ellos los que tuvieron la verdad? Me parece que no. De ninguna de las maneras es lo que piensa Heidegger. De ninguna. ¿A dónde nos lleva la deconstrucción? ¿Más allá de los presocráticos? ¿A la Grecia arcaica? No. En la Grecia arcaica pudo lucir algo de lo que siempre está luciendo, retrayéndose. Siempre. En cada instante. Augenblick. ¿No verdad? Y ya estoy trayendo a colación el problema de la interpretación de la historia del tiempo y ese momento del tiempo que se llama Augenblick, instante. ¿No verdad? Y entonces, el problema de la deconstrucción de la historia es ver. ¿Y cómo deconstruimos la historia? Como para que me estoy poniendo demasiado serio, gastar alguna broma. Heidegger dice, mediante un sprung, un salto. Un salto. Y diréis, ¿y dónde está la broma? No, es que como cordobés que soy, me he acordado del salto de la rana que daba el cordobés en el toreo. ¿No verdad? Un salto. No digo las cosas. Bueno, la digo para relajarme, porque me estoy tomando a mí mismo demasiado en serio. Pero lo digo ¿por qué? Porque el salto, incluso el de la rana,
salta, pero quedándose en el mismo lugar. Y lo que Heidegger expone en Der Satz von Grund es que el salto es ese modo de instaurar la deconstrucción. Y luego lo que hace es colocarnos en el mismo lugar en que estábamos, pero de otra manera. ¿De otra manera? ¿De qué manera? Quizá de algo que no es historia, pero hace historia. Quizá en un pasado que ya ha pasado. ¿Cómo llama Heidegger a ese pasado que ya ha pasado y bien pasado? ¿Que cómo lo llama en alemán? Vergangene. Vergangene. Algo que ya ha ido, bien, que es ido. Es ido. ¿Pero ese es el único modo de pensar el pasado? No. Heidegger dice, hay un pasado que está ido desde siempre, pero que está siempre presente. ¿Cómo le llama ese pasado? Lo sabéis igual que yo. Das Gewesene. Das Gewesene. Algo que está de siempre pasado, pero siempre haciendo la acción de Wesen, de esenciar, la acción de Wesung, de alumbrar, propiciar, incoar, abrir, ¿no? Solamente que esa acción de Wesen y de Wesung al mismo tiempo es una acción de Verwesen y de Verwesung. Y Verwesung es pudrirse algo. ¡Pudrirse! ¿No es verdad? Porque el pudrirse, María Zambrano le llamará las ruinas en este bellísimo libro que es El hombre y lo divino, donde dedica todo un capítulo a hablar de la ruina. Bueno, sabéis que Ortega medita a fondo sobre lo que llama el ser ruinoso. ¿Y qué es la ruina? Sino justamente el arruinarse y hacerse ruina y desmoronarse la realidad. ¿Tendrá que ver con la contingencia? ¿De qué hablábamos? ¿De la historia? ¿Tendrá que ver con la contingencia? El caso es que ese salto no es un salto a los presocráticos, no es un salto a la prehistoria, porque la prehistoria está hoy, aquí, en nosotros, jugando y actuando, ¿no es verdad? Y entonces se plantea el problema no solamente de la historia, sino de qué es lo histórico. Es una pena o una suerte que no tengamos más tiempo, ¿no es verdad? Pero dejadme que os lea una cosa que escribe María Zambrano. Esto ya lo voy a dejar, voy a hacer un par de faenas de aliño, ¿no? Y le daremos el estoconazo al toro, porque no hay tiempo para más. Fijaos. ¿Pero qué es lo histórico? Se pregunta María Zambrano. ¿Qué es lo histórico? Tendríamos, ante todo, que preguntarnos. O sea, esta filósofa española piensa que, ante todo, lo que hoy tenemos que preguntar es ¿qué es lo histórico? Y quizás ¿por qué? Porque estamos imbuidos y atravesados de historia, de hechos, de acontecimientos que se nos vienen encima, que nos agobian, que no nos dejan vivir, o por otras cosas. ¿Qué es lo histórico? Tendríamos ante todo que preguntarnos. Y eso, dice Zambrano, es justamente lo que hoy nos preguntamos con más ansia que ninguna otra cuestión. Vamos a ver, María, que así se llamaba Zambrano. María, ¿tú estimas que la pregunta ¿qué es lo histórico? ¿Es lo que hoy nos preguntamos con más ansia que ninguna otra cuestión? María escribe un libro que se llama Persona y democracia. Aquí habla de lo que ella denomina la historia sacrificial. Y a propósito de la historia sacrificial, habla de la contextura trágica de la historia habida hasta ahora, de que en toda sociedad tiene que haber ídolos y víctimas.
De modo que cuando se pregunta, ¿qué es lo histórico? También pienso yo, Zambrano se está preguntando, ¿qué es lo histórico? Al menos como lo hemos entendido, de manera que en toda historia hasta ahora sea trágica y tenga que tener ídolos y víctimas. Sea lo que ella llama bellamente historia sacrificial. ¿Podremos alguna vez establecer una historia que no sea sacrificial? ¿Que no comporte víctimas? ¿Será posible que alguna vez en nuestra civilización y a través de la historia instituyamos una especie de ética en marcha? Bella expresión, ¿no es verdad? Ética en marcha, que sea itinerario del ser persona. Bueno, no puedo seguir, ¿no? Porque no hay tiempo. Pero he querido hacer este apunte, todo en mi planteamiento de la charla que yo tenía que dar, estaba más fraguado de lo que aquí puede parecer. Y creo que está claro que está fraguado. Yo estoy de broma, pero en fin, tampoco estoy dispuesto a que alguien me diga, usted está tocando 50 cosas. No. Esto tiene un hilo conductor clarísimo y fortísimo, ¿no? Entonces, sigamos de nuevo con María Zambrano. ¿Qué es lo histórico? Tendríamos ante todo que preguntarnos. Y eso es justamente lo que hoy nos preguntamos con más ansia que ninguna otra cuestión. ¿Qué es lo histórico? ¿Qué es eso histórico que es una tragedia? Que impone ídolos y machaca a víctimas. ¿Por qué la historia es una historia sacrificial? ¿Qué es lo histórico? ¿Qué es lo que a través de la historia, fijaos, qué es lo que a través de Dursch, atravesando la historia, haciendo historia y atravesándola, qué es lo que a través de la historia, fijaos, se hace y se deshace? Se despierta y se aduerme. Qué bello lenguaje, ¿no es verdad? Se despierta y se aduerme. Aparece para desaparecer. ¿Es algo siempre otro o algo siempre lo mismo bajo todo acontecimiento? No sé qué pensáis vosotros. A mí me parecen unas líneas magníficas. 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 Puesto que, en definitiva, está planteando, lo sepa ella o no lo sepa, y a mí me da igual. Venimos otros que leemos, que aunque somos un poco tontones, de alguna cosa nos damos cuenta. Aquí está planteando el problema de Tautón y Togeteron, del sofista de Platón, en el marco de la historia. Lo mismo y lo otro. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Estamos hablando de lo mismo, identitet, y lo otro, difference. Identitet un difference. Identidad y diferencia. Eso estamos pensando aquí. Eso creo que piensa María Zambrano. Eso pienso yo leyendo este texto, aunque ella no lo piense. Estamos, ¿no es verdad? Y este es el problema. Y este es el problema. Y a partir de aquí, habría que leer muchas cosas hasta llegar al punto donde Zambrano se plantea el problema de Dios ha muerto y el sentido del ateísmo. ¿Pero todo esto en relación con qué? Todo esto en relación de un modo de hacer frente a la realidad ya deconstruida, de manera que nuestra inserción en la realidad nos abra un modo diferente hacia ella, en el qué y por el cual modo lo real se nos ofrezca con más posibilidades, Möglichkeiten, que las realidades efectivas, Wirklichkeiten, que ofrece el mundo presente. Höher als die Wirklichkeit steht die Möglichkeit. Introducción a ser y tiempo. Espero haberlo dicho bien. ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos o no estamos? Y entonces,
naturalmente, estamos ante lo que llama María Zambrano lo sagrado. Lo sagrado. Bueno, tendría que empezar aquí a leer estos folios que tenía pergeñado sobre lo divino y lo sagrado, la historia sacrificial, pero os voy a ahorrar de esa lectura, porque además no hay tiempo. Bueno, la verdad es que yo he buscado que no haya tiempo para ahorrarme ese esfuerzo y la crítica, pero no quiero dejar de ver que veáis hasta qué punto. Porque, bueno, lo que Zambrano hace, ¿qué es? En pocas palabras, en este punto. ¿Qué haces? Miren ustedes, hubo un tiempo. ¿Qué tiempo? ¿Un tiempo pasado, Vergangene, o un tiempo Gewesene? Un tiempo donde lo que había era el delirio, dice Zambrano. Un tiempo donde ni siquiera tenían los hombres conciencia de que eran hombres. Un tiempo donde solamente había dioses. Pero ya el ver lo real con dioses fue un primer paso para que los hombres adquirieran conciencia de ellos mismos. Porque antes que los dioses estaba lo sagrado. En definitiva, lo divino no es sino el peculiar modo como los hombres, habiéndoselas con esa dimensión misteriosa de la realidad, que llama lo sagrado, van abriendo ese camino en eso. ¿Estamos? Y eso va a llamar lo sagrado, ¿no es verdad? Ah, pero entonces esto tiene que ver con Dios. No tiene que ver con Dios. O sea, aquí, en este libro, que yo he citado alguna vez este curso mío en la universidad, permitidme esta pequeña digresión, mi curso de metafísica en la universidad, este año ha versado sobre la ciencia de la lógica de Hegel. Lo digo para que acaben ustedes de machacarme, ¿no es verdad? Sobre Hegel, ¿no? Y aquí Zambrano mantiene un diálogo con Hegel magnífico. ¿Hasta qué punto lo interpreta bien o mal? No voy a entrar en el asunto. Pero Mariano sí que dice, María Zambrano sí que dice, Aristóteles racionalizó los dioses en el modo de noesis, noeseos, noesis. El pensamiento que se piensa a sí mismo, que es traslúcido a sí mismo, transparente como la sociedad transparente, donde hay toda visibilidad. Y por eso yo tengo mis dudas, ¿sí? Heidegger apoya o defendería o buscaría una sociedad transparente. Quizá tenemos que buscarla. No digo quizá, tenemos la obligación moral de buscarla, pero tenemos que saber que eso es imposible. Porque, como el propio Heidegger dice, a toda lictum pertenece una ferbergum. ¿No es verdad? Estamos. ¿Y eso qué significa? Eso significa esa nada, que es uno de los modos como se presenta lo sagrado. ¿No es verdad? Y eso, todo eso está pensado aquí en María Zambrano. ¿No? Acabaré enseguida. Quiero decir, dejaré la cosa deshilachada y abierta. Pero entonces, no es Dios. No, es que María Zambrano piensa que ese es el Dios de los filósofos. Y en este punto yo tenía pensado recordar en este ida y venida desde Heidegger a Zambrano y de Zambrano a Heidegger, tenía pensado recordar una pregunta que se formula Heidegger en un texto que se titula Die ontotheologische Verfassung der Metaphysik, la constitución ontoteológica de la metafísica, que es un texto en donde él recoge los resultados de un seminario que hizo sobre la ciencia de la lógica de Hegel. Como veis, uno modestamente se arrima ahí a la ciencia de la lógica y se aprende algo. ¿Estamos? Y ese trabajo, que está en Identität und Differenz, Heidegger se pregunta, fijaos, igual vosotros lo habéis leído, lo sabéis, igual que yo, pero bueno, yo lo recuerdo, ¿no? Heidegger se pregunta, bueno, en la medida que ontoteología, esto es un tema muy largo, ontoteología no significa que la metafísica se ocupa, es el logos del ente y el logos de Dios. No. Hombre, tiene que ver con eso, ¿no? Pero la
ontología, la metafísica es ontológica, no porque el logo metafísico se ocupa del ente, ontólogos, y luego se ocupa de Dios, teólogos, y luego se ocupa pues del último visitante. No. La ontoteología tiene una estructura muy importante que yo ahora no puedo recordaros, que quizá vosotros sabéis, ¿no? Pero que hace verdaderamente comprensible esta fundamental pregunta que Heidegger se hace allí. Se hace la siguiente pregunta. ¿Cómo entra Dios en la filosofía? ¿Cómo entra Dios en la filosofía? ¿Cómo recibimos en España a Heidegger? ¿Cómo entra Dios en la filosofía? Porque vaya que resulte, ¿eh?, que hacemos entrar a Dios en la filosofía, por unos portalones, por unos marcos, con unas exigencias, que el Dios que al final tenemos en la filosofía tiene muy poco de Dios, casi nada de divino, nada que ver con lo sagrado y muy poco con lo salvífico. ¿Está claro o no está claro? Y esto es Heidegger. Y yo tengo aquí muy a la carrera, a mi pesar. Pero es que esto es lo mismo que está planteando María Zambrano. Lo sepa o no lo sepa, que a lo mejor no lo sabía. O a lo mejor tenía cosas de oídas, ¿no es verdad? Pero esto es lo que se pregunta María Zambrano. No el Dios de los filósofos. Sí, Dios ha muerto, pero ¿qué Dios es el Dios que ha muerto? Se pregunta aquí Zambrano. Y entonces voy a traducir sobre la marcha. En fin, disculparme si mi traducción del alemán así a bote pronto no es perfecta, pero en fin, soy un aficionado. Lo siguiente, voy a traducir de la carta sobre el humanismo. Hombre, a mí me gustaría irlo leyendo en alemán y luego traducirlo, pero eso es demasiado, ¿no? Además, daría todas las cartas para que lo que sabéis alemán os metáis conmigo. No voy a hacerlo, ¿no es verdad? Bueno, de modo que voy a traducir. Antes que nada y solo a partir de la verdad del ser, ese antes que nada y todo, así traduzco el término erst, que no es el primero en una orden sucesiva del tiempo, sino ese momento que instaura un nuevo orden de cosas, un nuevo modo de ver las cosas. Es tan importante leer a los filósofos en su lenguaje. Ay, pero ¿quién puede? Yo no. Solo y a partir de la verdad del ser, Wahrheit des Sein, la pregunta es, ¿qué significa verdad del ser? Pues ese es el lío. Si es que en la filosofía es así. Bueno, solo a partir de la verdad del ser, lässt sich das Wesen des Heiligen denken. Se deja pensar la esencia de lo sagrado. Fijámonos, Heidegger está queriendo pensar algo. Y entonces, fijaos que dice, ¿y cómo podemos pensar algo? ¿Desde dónde pensamos algo? ¿Cómo ese algo se deja pensar? Fijaos que dice, lässt, del verbo lassen, dejar, en la expresión sein lassen, dejar ser. Pero don Martín, Heidegger se llamaba Martín, pero don Martín, ¿acaso no dejamos ser nosotros a todas las cosas? Y don Martín diría, no, porque él era un ilustrado y alemán, pero yo lo diré, váyase usted a hacer puñetas, hombre. ¿Pero qué pretende usted decirme? ¿Que nosotros en el tiempo presente dejamos ser a las cosas? Nosotros no dejamos ser a las cosas. Nosotros hacemos eingreifen. Nosotros nos abalanzamos contra las cosas, las agarramos con nuestras pezuñas, las dominamos según nuestros intereses, las violentamos a nuestro interés, y entonces damos como cosas aquello que se deja dominar de esta manera. Esto es lo que pasa. Yo lo he dicho así muy pronto. Pero si aquí tuviésemos el texto, que afortunadamente no lo tenemos, y en alemán mejor que en castellano, de die Zeit des Weltbildes, la época de la imagen del mundo, entonces veríamos cómo Heidegger, jugando con el concepto de Stellen, Vorstellen, Darstellen, Herstellen y mil cosas más, esto es lo que me han contado,
tampoco... Estamos jugando con todo este juego, nos hace ver que lo que hoy nosotros pensamos como realidad no es ni más ni menos que el fruto de lo que nosotros mismos hacemos, producimos y damos como válido. Hay realmente una violencia metafísica, para decirlo con Derrida. ¿Se acuerdan de Derrida? Violencia metafísica, ¿no es verdad? Ah, por cierto, violencia metafísica. Pues no tengo aquí el libro porque me lo he dejado en el hotel, pero hay un libro de María Zambrano que se llama Poesía y Filosofía. En ese libro, María Zambrano hace un comentario de el mito de la caverna de Platón. Ah, mira por dónde, igual que Heidegger. Aunque hay notables diferencias y quizás semejanzas. Diré una. María piensa que en el mito de la caverna, por obra de Platón, se instituye la violencia sobre la dimensión del sentir originario. Magnífica expresión de María Zambrano. Sentir originario. Este es un concepto importantísimo en María Zambrano. Se hace una violencia al sentir originario de los hombres implantados en el mundo y se les hace la violencia de arrancarlo de esa placenta, por así decirlo, y llevarlos a contemplar el mundo de las ideas, donde todo es traslúcido, todo es eidos, todo es logos, todo es... ¿Estamos? De modo que María piensa que Platón está ejemplificando ahí ese acto de violencia con el que nace la filosofía. Sí, para Zambrano, la filosofía, o al menos lo que como filosofía ha valido hasta ahora. ¿Puede el pensar de otra manera que no sea un pensar violento? Y aquí habría que decir lo que para Heidegger significa Gelassenheit. Fijaos, a partir de la raíz lassen, dejar, ¿no es verdad? Bien. Pero no, Heidegger, como sabéis, en Platón, Euler, von der Bachheit, lo que hace es decir, no, miren, en el mito de la caverna lo que hay es un proceso de eleucería, de libertad. Porque se está liberando a los esclavos. Se lo está liberando. Y se lo está liberando el eucería en un proceso donde cada vez estamos más cerca de la verdad. Y por eso, si leéis el mito de la caverna en griego, podréis observar cómo Platón allí emplea la palabra verdad, aletheia, en sentido normal, en sentido comparativo y en sentido superlativo, según los distintos niveles de eleucería en que. Porque la filosofía vive de y para la libertad. De esto, perdóname, me he ocupado en un trabajo mío sobre Heidegger que se llama Técnica y Libertad, ¿la verdad? Donde habría que ver cómo la libertad está en el corazón mismo de la actividad del filosofar, ¿la verdad? Bueno, pues a lo que iba, dice el texto, solo a partir de la verdad del ser se deja pensar la esencia de lo sagrado. Pero solo a partir de la esencia de lo sagrado es pensable la esencia de la divinidad. Fíjense, das Wesen des Heiligen, das dem Wesen des Heiligen, solamente es pensable, de ahí, das Wesen von Gottheit, la esencia de la divinidad. Fijaos en la gradación, ¿no es verdad? Lo divino, perdón, lo sagrado, la divinidad. Sigo. Eras in lichte des Wesen von Gottheit, primeramente solo en la luz de la esencia de la divinidad, kann gedacht und gesagt werden, puede llegar a ser pensado y dicho, was das Wort Gott nennen soll, lo que la verdad Dios debe querer significar, debe querer, mejor, nombrar, nennen, no bedeuten. Ya veis que qué proclividad tiene uno a equivocarse y a traducir mal, ¿no es verdad? No es significar bedeuten, es nennen, es nombrar. Bueno, oye, no quiero aburriros más. El texto es muy largo. Es un texto sobre la Carta del Humanismo. Lo que en este texto yo he querido decir es, lo que ya sabéis por lo demás, y es que a la pregunta de Heidegger, ¿cómo Dios entra en la filosofía? Subyace el supuesto de que el Dios de la filosofía quizá no sea el verdadero Dios, al que nombramos, al que rezamos, ante el que bailamos, que expresa lo divino, que es un anuncio
de lo sagrado y de lo cual únicamente podemos esperar algo así como salvación. ¿Pero qué significa salvación? ¿Es que acaso hay salvación? Ah, esta es otra cuestión que yo, ante tan, un teólogo tan reconocido como los que estamos aquí, Dios me libre, ¿no? Pero el tema es muy importante. El tema es muy importante porque dejadme que os diga una cosa, a ver si lo encuentro aquí. Y ya con esto acabo y os dejo, y me dejo a mí mismo también. Vamos a ver. Ay, Dios mío, he perdido el texto que tenía aquí, pero es que quiero encontrarlo. Tengo metido, aquí está. Fijaos. Voy a traducir esto, pero primero permitidme que lo lea en alemán. Vielleicht besteht das Auszeichnende dieses Weltartes in der Verlosenheit der Dimension des Heiligen. Fijaos, intento traducir. Quizá lo característico o lo que da el signo caracterizador, ¿no verdad? Porque está en activo, ¿no verdad? De esta edad del mundo consiste, radica en la Verlosenheit, la cerrazón, ¿no es verdad? De la dimensión des Heilige, de lo sagrado. Si aquí tuviésemos que no tenemos Unterweg zur Sprache, de camino al habla, veríamos lo que allí piensa Heidegger sobre la palabra y la dimensión del lenguaje. Y entonces, si tuviésemos tiempo que no tenemos, veríamos algunos pasajes de Claro del Bosque y de La Aurora, donde María Zambrano habla, antes de que se profiesen las palabras, la palabra del bosque, la palabra perdida, la palabra que se guarda, y la diferencia que hace Zambrano entre lengua, lenguaje, palabra. Lengua, lenguaje, Sprache, das Wort, la palabra. ¿No? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que Zambrano dice lo mismo que Heidegger? No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra filósofa está pensando temas fundamentales de Heidegger. Quizá, porque una y otra, me dejo poner un texto, pero lo citará de memoria, están queriendo pensar en la expresión de Heidegger, die Verdichterung der Welt. El oscurecimiento del mundo. Die Verdichterung der Welt erreicht nicht das Licht des Seins. Escribe Heidegger en Aus der Erfahrung des Denkens. El oscurecimiento del mundo no alcanza. Nicht erreicht das Licht des Seins. María Zambrano escribe otro libro que se llamaba La agonía de Europa. Y ella llama que la agonía de Europa es la noche oscura de nuestro tiempo. Ese donde rige la historia sacrificial, ¿no es verdad? Y entonces termina Heidegger diciendo: Vielleicht ist dies das einzige Unheil. Quizá es esto, es decir, el que estamos cerrados para la dimensión de lo sagrado, quizá es esto das einzige Unheil, la única desgracia. La única desgracia. Y por siguiente, la única cerrazón y negación de lo Heil es que tenemos cerrada esa dimensión. ¿Cómo podemos abrir esa dimensión? ¿Qué cómo? Pensando al igual que los poetas poetizan. Denken und dichten. Sí, como María Zambrano. Una razón poética. Pensar y poetizar. ¿Dicen lo mismo? No, hablan de lo mismo, aunque digan cosas desiguales. Bueno, queridos amigos, yo esto es lo que quería un poco hacer y he tenido que hacerlo un poco a la carrera. Gracias.